Hola gente de YouTube, soy yo, Gerson Esmeralda. Sí, en el capítulo anterior nos enfrentamos a Crash Falso y lo derrotamos con su propio juego de palancas. Bueno, está raro. Bueno, y ahora nos vamos a enfrentar, bueno, vamos a ir al mundo donde está N-Trance y vamos a empezar con Roca Durantes. Parece ser que no teníamos sonido, no sé por qué, pero aquí estamos, vamos a ver. De los últimos capítulos y lo más emocionante fue, ya me morí. Lo más emocionante fue derrotar a Fake Crash, digamos, sí, no duré nada. Por eso tal vez hubiese sido mejor hacer esto así. Grabar, vamos a ir con despacito. Grabar así jefes seguidos, porque si hubiera grabado jefes solos, sería muy corto, un minuto, yo creo que duré un minuto, medio minuto, 30 minutos, segundos con Fake Crash y con nosotros y solo con las muertes, ¿verdad? Incluyendo muertes, pero si uno hiciera videos sobre enfrentarse a los jefes, y sí, obviamente duraría uno más, menos o más. Ay, aquí, ¿qué tiene? Va a pasar. Vamos, 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 no toque ninguna. Se parecía que lo toqué, pero no lo cuenten hasta que usted. Vamos a ver. Cuidado. Parece ser que hay más nitros en el camino. Pero no hubo checkpoints. Eso es lo que estoy ocupando. ¡Sí! Checkpoint. Los lásers. ¿Qué esperas? Kid le corta el ritmo, eso sí. Si va uno en contrarreloj, esto le quitan el ritmo. Por alguna razón hay un checkpoint. Porque como ya era nuevo objeto. Creo que después de esto ya no volvemos a ver la atmósfera, a menos que tenga que yo por los tiempos. Y los tiempos estoy todavía pensando si lo voy a grabar. Voy a grabarlo. No llegué, amigos. Qué feo. Creo que aquí ya debería conseguir las últimas pedazos de gemas para ir ya por Entropy. Ay, creo que ya habían acabado. Chaval. Que quede en el caballo. Uy, ahí. Ahí. Aquí no voy a cruzar, 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 ya crucé. No toque la nitro, no toque la nitro, no toque. Y cojo con los barriles de agua. Que eso fue lo que me arruinó el paso, vean. Vamos a ver. Parece ser que es por allá el camino, pero vamos a ver que por aquí. Parece ser. ¡Uy! De la que me esquivé. Vi una vida. Qué pone atención que no hemos muerto mucho. Bueno, y si he muerto fue por una tontera también, ¿verdad? ¿Por dónde se irá? Por aquí. Es que eso lo digo. Yo creo que es por ahí, pero no. Ve que como que hay objetos aquí. No, voy por el otro camino. A ver qué hay. Si no hay nada y eran objetos, pero eran cajas. Vamos a ver. Luego que ya aquí, vamos a pasar por este lado. Vamos a pasar por este lado. Ay, dice que también podemos irnos por aquí. Ah, es un atajo. Entonces volvámonos por aquí. A recoger las que olvidamos por aquí. Es un atajo. ¿Y esto qué explica? 50, a ver si no llegó al 99, se imagina. Es que esto es un laberinto, porque allá es el camino más corto, pero esto me lleva a esto, donde están los barriles, y los barriles, y más abajo los barriles hay otro, ve ahí hay otro. Eso me lleva a unas cajas ocultas. O sea, esto es un laberinto. Ya ahí no había nada, lo que había era. Pues que también ahí decía que fuera por este camino, o sea, eran o el camino más, podría agarrar cualquier camino y no pasaba nada. ¿Cómo ves esos barriles? Más cuando se generan por sí solos. Vamos a ver, subamos con cuidadito porque no quiero volver a hacer todo. Eso sería
Muy jodido. Uy, 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 láseres. Láseres después de barriles, Dios mío. Me fui ahora en este. No iba a cruzar mejor. No veo que puedo cruzar en. Si me apuro, puedo cruzar. Uy, uy, uy. Aquí ya veo. Uy, uy, está bien. Bueno, cuidado. Bueno, espero que los que estén viendo estos videos lo hayan disfrutado. Y si he muerto por una tontera y sorry, pero hay que jugar por divertir, hay que morir para divertirse. Y hay que morirse para aprender. Esta es otra que me. Esta es otra que me saqué de la manga. No, no, espero que aunque se esté entreteniendo, ya digo, y después de esto vendré tal vez una pausa, un tiempito, y ya luego venga el siguiente gameplay. No estoy seguro todavía, tal vez sea también, bueno, voy a decirlo más o menos. En un futuro quiero grabar jugando Esmeralda, pero no lo voy a grabar todo, no lo voy a grabar, digamos, como Nuzlocke o eso, ¿no? Lo que voy a hacer es jugarlo yo solo. ¡Oh, my! ¡Oh! Una trampita ahí me hice. Parece ser que el otro camino era el correcto. Ahora tendré que volverme. Lo que pienso, digo, bueno, lo que decía, que pienso jugar a Esmeralda sin grabarlo, pero cuando llegue el frente de batalla, yo lo voy a grabar. O sea, voy a enfrentarme a todos los cerebros de la batalla, en tanto en por el símbolo de plata como el símbolo de oro. Esa es la idea ahora. Se lo va a hacer algún día. Bueno, espero poder grabarlo, ¿verdad? Espero. Pero obviamente se va a tomar su tiempo porque tengo que empezar desde cero, mi equipo y empezar desde ahí. Vaya, este sí tiene más atajo, más laberinto que los otros. Y un poquito más largo. Bueno, y todos son largos. Pero ahora ya creo que ya casi. Debo estar cerca. Sí. Una última cosita y boom. Bueno, yo creo que ya es hora de decirle adiós a la esfera porque ya no la volvemos a ver más. Erupción. Y vamos por gema azul, la última. Bueno, eso creo. Puede ser que uno me equivoque. Pero yo creo que sí, la última. No recuerdo si había algo aquí abajo. Voy a regresar. Ah, oh, un checkpoint. Eso sí me agarró de sorpresa. Que tener cuidado aquí esta parte. Tengo que ver algo. Disculpen, voy a hacer una pequeña pausa. Ah, sorry por la pequeña pausa. Es que tuve que hacer una pequeña diligencia. Pero ya volví. No, no, no duré mucho. Uy. Bueno, creo que sí puedo llegar a tiempo. Oh, me la jugué ahí. Y aquí también la estoy jugando. Creo que si hago eso bulla me agarre el copyright. Espero que no me agarre el copyright. No, ya porque es mi voz, pero. Y bueno, ya el azul, ya la gema azul ya está completada. 108, por Dios, hay que es bastante. Rayos. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver. Treinta y uno, fue. Bueno, me imagino que una que otra son nitros o bueno, en este caso también hay TNTs. No.
aparte se ve jodido. Bueno, parece que me voy a tomar un poquito de su tiempo haciendo esto, ¿verdad? Uy, casi no lo logro. Creo que no lo iba a lograr más bien. Pues voy a tratar de enfrentarme a N-Trance de una vez. Creo que voy a tener que hacer una pausa en esa partecita para solucionar ese problema. No le creo, me caí. Bueno, la ventaja es que es un bonus, tampoco voy a perder vida. Voy a hacer eso, destruir esa de arriba primero. Bueno, iban cuatro, ¿no? Ajá. Voy a hacer eso. Era. No, este no era. Me adelanté. Ay, rayos. Obviamente no va a tomar su tiempo, parece. Parece que no vamos a tomarnos su tiempo. Pero si lo logro bien, tengo un montón de vidas. ¡Mire, un bug! Me vieron tan necesitado. Es lindo saber que alguien te recuerda. Bueno, sí, tenía razón. Iba a haber una o dos que no iba a poder atacar. Perdón si es para quitarme esa. ¡Uy! Ay, no le creo, no me joda. También que lo tenía. También que estaba. Ay, madre. Es que un lado es. Un lado es bien y otro lado es peligroso. Bueno, no sé por qué me vine por abajo. Solo era por ver qué había. Oh, rayos. Voy a grabar por aquello que salga algo así imprevisto. Sí, es cierto, aquí hay que tener una buena precisión porque si no, no logro destruir las chunches, las bases, las nitro, si no lo hago bien. Es que esta parte sí odia. Esta parte sí. No. Es que no, ni siquiera esto lo activo. O estoy saltando mal o no sé en qué contar el tiempo. Pero esta puede tomar mucho tiempo porque no, después se me desactiva.
Ahí está. Sí, ahora como la quinta y décima vez. Ay, ¿por qué me metí? Ya, erupción. Voy con pasa el melón. Y vamos por la última parte de la verde. No sé si aquí había algo. Creo que sí. Ahí está. Tenía razón. Creo que nos faltan dos más para enfrentar. Uno más, porque le falta la gema roja. Y nos enfrentamos al N trance. Ay, no le creo. Demonio. Pero es que hay mucho movimiento por aquí. Uy, idiota. Me equivoqué. No me equivoqué. Yo que salga algo. Fueguito, me gusta jugar con fuego. Pues a mí no me gusta que jueguen con fuego. Ups. No. Vaya, qué tensa la situación. Ya he muerto mucho. Ya he muerto mucho, no, ya tengo que parar. Demonios, ese bicho aparece ahí medio. Me gasté el bug acá. No, no llegué. De la. Ay, Dios, ¿cómo se está haciendo eterno esto? Bueno, yo creo que este video va a ver más que los con los malos, porque como muerto bastantillo, no tengo que poder ver bastantillo. Aunque lo que me preocupa es que no he visto toda la gema verde. Ay, no me diga. Bueno, parece que tenemos que.
los granos. La situación está muy tensa porque esta chunch veo que está jodiendo, costando. Y no debería costar, yo creo. No, ¿por qué perdí tanto? Gema verde completa, conseguida. Bueno, la mitad de la verde. Solo falta la mitad de la roja, yo creo. Porque creo que no sigue otro nivel, ¿o sí? Creo que sigue creo que uno de coco. Si no, no me equivoco. O si no, ya. Me preocupa porque no sé si allá arriba habían objetos. Ay, no le creo. Vaya, este creo que va a haber más un poquito más, porque en el trance también es un jodido. Lo jodió. Ya veo que si la situación está muy difícil, mejor grabo para dejo en el trance para último. Sea un jefe, aunque sea cortito. Vamos a ver. No, no tengo la mano. Mejor me la juego aquí. Sorry si es que estaba escuchando algo en la radio y me impresionó. Veo que sí voy a tener que poner en el trance diferente. ¡No! Me caí y no grabé, hice un... Me imaginé que iba a pasar eso. En el...
Ahora sí voy a grabar por aquello. Ay. Bueno, parece que no me está yendo mal. Pero es que, ¿por qué es tan jodida esta parte? No lo entiendo. Estoy siento que estoy callado esta vez. ¿Qué? Debe ser la concentración al máximo, porque al máximo. Es jodida, jodida un poco esto. Bueno, al fin. Bueno, voy a grabar aquí porque ya ahora sí, ya sería no morir, ¿verdad? Una cosa es decirlo y otra es hacerlo, ¿verdad? Ya aquí creo, yo creo que sí lo voy a dejar a N trances aparte porque veo que el video se me está haciendo largo ya, más bien, creo que la siguiente fase es, N trance va a quedar como en la segunda fase. N trance va a quedar como para una, el siguiente nivel con N trance va a ser la siguiente, va a ser parte B, parte 4.B, punto B, porque ya veo muy largo y ya, ¿cómo hago para ir? No, lo que puedo hacer es si no. Ah, es que quité una caja aquí. Voy a tener que. Si no, sino devolverme. ¿De qué volverme? ¿De qué volverme? Y volver a hacer la parte de abajo porque veo que metí la pata, ¿verdad? Quité algo que no tenía que quitar. Entonces la opción más simple es irme hasta aquí abajo. Ay, no. Vamos a ver. Dios mío, está jodido esta parte. Sí, yo creo que esta parte va a ser la más larga. Si la pudiera, la edito. Para que no vean y digamos, está haciendo muy larga. Sí, esta va a quedar, ya aquí termino. Bueno, la próxima va a quedar que N trance. La próxima va a quedar N trance. Uf, man, qué difícil. Está jodida esta parte. Porque ya no quedan mucho, digamos, que digamos. Vamos a ver, es que sí, veo que está durando bastante este va a quedar solo. En el trance nos enfrentamos en la próxima. Es que ya no, creo que aquí no, sí hay que algo. Rayos. No, sí, esta es. Sorry por el tiempo.
Esta sí lo voy a dejar hasta. Voy a grabar aquí. Creo que ya no, ¿verdad? Ya no hay más cajas aquí. Sé aquí yo donde quedé. Dios, está haciendo esta complicada. Se está haciendo complicada. Vaya. Y no conseguí gema. Esta quedó. Bueno, aquí yo lo voy a dejar porque ya estoy durando mucho. Este y la siguiente van a quedar para mañana. Me despido y adiós.